Cerca de 1.000 computadores portátiles serán entregados por parte de la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de la TIC, Innovación y Gobierno Abierto. Esto con el fin de contribuir en el desarrollo competitivo de las comunidades y las juventudes. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en el programa y demás. Bueno, la verdad ha sido una acogida muy grande por parte de los municipios donde hemos entregado estos computadores. La idea de nosotros es fortalecer las TIC, cerrar las brechas digitales en estos municipios que han sido, digamos, han tenido esa carencia en el tema digital. Los equipos serán destinados en bibliotecas e instituciones públicas y su propósito principal es cerrar las brechas digitales y cognitivas. Computadores han sido destinados para municipios de la zona norte, zona centro y costa del departamento de Nariño. Esperamos, bueno, digamos, la primera fase de entrega está por culminar. Nos faltan unos municipios del norte, algo de sur y terminamos. Al mes de noviembre esperamos una nueva entrega de computadores, una alianza que se hizo gracias a nuestro gobernador, doctor John Rojas, por parte del Ministerio de las TIC y con recursos de la gobernación para hacer una digamos, segunda fase en este caso y poder beneficiar aún más municipios del departamento. Los equipos cuentan con todas las herramientas educativas actualizadas y de fácil manejo para una óptima operación de los usuarios. Bueno, estos equipos son portátiles 14 pulgadas, 4 de RAM, pues digamos son equipos, como le estaba comentando, ya con contenido precargado educativo, que la verdad pues facilita en este caso pues la manipulación de estos y obviamente para los estudiantes y tanto para la comunidad en general. Los municipios beneficiados en esta primera etapa fueron Arboleda, Francisco Pizarro, Iles, Puerres, San Doná, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, Colón Génova, Gualmatán, La Cruz, La Unión, El Tambo, Linares, Contadero y Mayama.